Amigos de Hispano Post, hoy me encuentro con un par de hermanitos que nos traen de cabeza desde que eran más pequeños, no voy a decir, desde que eran muy chiquitos, porque no es que han crecido mucho de tamaño, digamos, pero el talento les sobra, los sobrepasa. Son los hermanos Gio y Gabo, que ahorita ya no son la melodía perfecta, no sé. Ellos lo van a decir porque están en una nueva etapa de su carrera, parece que la melodía cumplió su ciclo y de qué manera. De todas maneras, vamos a dejar que ellos mismos nos los cuenten. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Bien, gracias a Dios. Gracias una vez más por la oportunidad. Qué bueno volver a reencontrarnos con gente como tú, que nos ha apoyado muchísimo desde el inicio. Ahorita, bueno, gracias a Dios dijiste eso al principio, para que no se nos olvide. Hay mucha gente que está confundida porque piensa que no nos llamamos ya la melodía perfecta. Nos seguimos llamando la melodía perfecta. Eso no ha cambiado. Simplemente que ahora integramos al nombre Melodía Perfecta, Gio y Gabo, para que la gente nos pueda reconocer y ahora no digan, baja, pero ¿quiénes son la Melodía Perfecta? Sino que sepan, la Melodía Perfecta es Gio y Gabo, pero no hemos quitado el nombre ni nos los hemos cambiado. Ah, qué bueno, una buena noticia para sus seguidoras. Pero háblenme de ese nuevo tema, que además marca no solamente el inicio de una nueva producción, sino también de una nueva etapa en su carrera. Sí, correcto. La alianza con Kae Groot fue muy buena porque llegó en el mejor momento, ya que estuvimos ausente del público por mucho tiempo por todo lo que está pasando. Y de verdad que todo ha sido como muy rápido y sabroso. Creo que ya ese tema existía, el tema ya estaba listo, se hicieron un par de arreglos. Y decidimos como dar un abreboca a lo que se viene de Melodía Perfecta con Kae Groot, y lo hicimos de esta manera, un lanzamiento global, junto a un equipo de trabajo igual como veníamos trabajando en Venezuela. Aquí también en la ciudad de Orlando está conformado por una PR, una jefa de prensa, un production, un CEO, y creo que es algo que ya veníamos acostumbrados a trabajar en organización, y de esa manera se trabajó, pero del otro lado del mundo, para dejar en Venezuela en alto, y como todo el mundo sabe, de la manera que trabajamos nosotros. Ahora, casi que no, me estás aclarando que ya existía, pero ustedes, bueno, lo remozaron para esta nueva etapa. Pero además, cuando ustedes anunciaron en plena cuarentena que iban a cerrar un ciclo y todo eso, la gente entró en pánico, los fanáticas entraron en pánico porque dijeron, bueno, se acabó lo que se daba. ¿Esa estrategia le funcionó? ¿Cómo fue el resultado? ¿Están conformes con lo que ha pasado con casi que no? Bueno, era un anuncio de cerrar un ciclo y quedó como a libre interpretación. Había muchos medios que incluso nos daba mucha risa porque habían personas que tienen como su medio de comunicación es el Instagram y decía, se los dije, te enteraste primero por aquí y yo sabía porque tengo información desde que X tiempo iba a pasar, y nos causaba mucha risa ver eso porque no era nada de eso, pero obviamente es algo muy natural del ser humano pensar lo peor cuando uno anuncia ese tipo de noticias, pero sí nos ha gustado mucho el cambio. El cerrar un ciclo era la nueva etapa de Melodía Perfecta. Cerrar un ciclo era que aunque nos falta mucho por lograr en nuestro país, creo que tenemos una muy buena base para ahora salir y hacer el mismo trabajo que hicimos en Venezuela, en otros países. Estamos muy felices por todas las cosas que vienen sucediendo. Casi que no nos está comenzando a abrir las puertas de manera increíble, y aunque de una u otra forma el mundo esté medio parado, nosotros estamos intentando en lo poquito que se pueda, en los espacios que están abiertos, ir ganando terreno, ir mostrándonos, ir diciendo aquí hay talento venezolano, aquí hay dos hermanos como muchos de nuestro país que quieren salir adelante y que quieren aprovechar las oportunidades, y eso es lo que siempre queremos llevarle y queremos transmitirle y queremos hacerle saber a nuestra gente. Ahora, de parte de esa, digamos, reestructuración de su carrera de la que me hablaba Gio hace un ratico, ¿qué incluye? Ya, bueno, en Venezuela todavía siguen los espectáculos y todo ese tipo de cosas un poco paralizados, pero en otras partes se ha flexibilizado y quizás están haciendo presentaciones de streaming. ¿Vienen ustedes con algo de eso? Sí, teníamos pensado hacer con la producción que la maneja de este lado, de acá de CAE, el señor Oropesa, que se encarga de todo lo que es estructura, diseño de visuales, y nos gustaría regalarle
regalarle al público por esta nueva modalidad que es el vía streaming, un concierto de Melodía Perfecta. Pero para pronto, dígame algo, vale, Sí, claro, en teoría la idea es mostrar el nuevo show de Melodía Perfecta. Se está haciendo otra vez otro show nuevo. Hace claro. unos 5 o 6 meses teníamos uno, pero ya lo vamos a cambiar y eso forma parte también del nuevo ciclo de la agrupación con el nuevo show. Va a estar increíble, va a estar muy, 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 muy duro y queremos hacerlo vía streaming para que toda la gente lo pueda disfrutar. Ahora, yo estaba viendo el video de Casi Que No, que está disponible ya en el canal de YouTube de ustedes. Y bueno, el sonido del tema se parece indudablemente a ustedes. Obviamente tiene unas variaciones, por lo que yo decía al principio cuando bromeaba que ustedes no habían crecido mucho de tamaño, pero sí de talento. Y el video también, ¿dónde lo hicieron? Me parece que tiene un concepto diferente a lo que ustedes tenían acostumbrada a su audiencia, que muestra un poco esa evolución de lo que ustedes hablaban. Háblenme un poquito del video, quién lo dirigió, dónde lo hicieron. Así que no es referido al confinamiento. Lo hicimos referente a eso, obviamente basado en el amor, que es como que la llave inmediata para cautivar a las personas y que puedan prestarle mucha atención. También es un videoclip totalmente diferente a lo que viene pasando actualmente, que es luces y punky punky. Quisimos hacerlo diferente por todas las cosas que vienen sucediendo. Queremos llamar como a la reflexión a la gente. De todo esto que viene pasando, saber que ahora no puedes tener a alguien cerca, sino por medio de un teléfono, es como una conexión muy fría, el abrazo de un familiar, de una pareja, de un amigo. Entonces quisimos basarlo muchísimo, muchísimo en eso. El resultado ha sido perfecto. Hay mucha gente que literalmente ha llorado viendo el videoclip. Nos ha escrito mucha gente que se sintió identificada porque tenía un novio que murió de leucemia y murió como está en el video y lo que nosotros llegamos a pensar y lo que nosotros queríamos mover, las fibras que queríamos tocar, se han tocado y ha sido muy bonito porque la gente ha caído en la reflexión. Musicalmente hablando, hay cosas diferentes. El sonido es mucho más global para que otros países puedan consumir la música de Melodía Perfecta, pero la esencia está y qué bueno que la estén determinando. Yo recuerdo que cuando, antes de que empezara la pandemia, ustedes habían anunciado una gran gira, un gran contraataque, por llamarlo de alguna manera, en el buen sentido, obviamente, precisamente por eso, porque los mercados internacionales eran la prioridad de ustedes. Llegó la pandemia y, como decía Gabo un ratico, todo se paralizó. Y Correcto. ya diseñada otra estrategia para que ya ese sea el contraataque del contraataque. Si Dios quiere, con la familia de Caegrut, se vienen muchísimas cosas bonitas. Todo eso que estás diciendo que se tenía planteado en Venezuela, independientemente, ahora se va a realizar con la familia de Caegrut. Hacer como nuestra imagen, nuestra cara a nivel internacional, se va a hacer una gira por países que ya hemos visitado, como Argentina, como Chile. Vamos a visitar países que tenemos México, público allá, pero Perú. no hemos ido. Entonces nos gustaría como hacer algo masivo. Melodía Perfecta ya global, así tal cual como fue el lanzamiento, y de verdad que nos lo vamos a disfrutar muchísimo. Se vienen muchas cosas a nivel internacional en cuanto musicalmente. Vamos a seguir haciendo canciones con su material audiovisual que teníamos muchísimo tiempo como desprendido de ese concepto, de ese trabajo que por mucho tiempo veníamos regalándole al público de Venezuela y ahora esta vez en un mercado más amplio. Bueno, amigos, de verdad que fue un placer para mí tenerlos aquí. Les voy a dejar para que ustedes Igualmente. se despidan de la gente de Hispanopost. Por favor, sus redes sociales, su canal de YouTube, su página, lo que tengan, para que los sigan, vean el material. Bueno, a toda la familia, gracias. Gracias una vez más, Carmela, por darnos la oportunidad y darnos este espacio para difundir todo el trabajo que estamos haciendo. Estén muy, muy pendientes porque vienen muchísimas noticias antes que llegue el 2020. Vienen más cosas nuevas. Hay una noticia interesante que esa sí no la podemos decir. Cuéntala. Ya está muy concreta. Yo sé que ustedes se lo van a disfrutar muchísimo. Redes sociales, @melodiaperfect, @gio_con2i melodiap, @gao melodiap.